Hola, en este video vamos a explicarle los primeros pasos que tienen que dar para empezar a utilizar el Google Drive. Es muy sencillo, es realmente muy sencillo y les recomendamos que antes de ver este video tengan visto algo de información acerca de cómo manejar los perfiles de Google Chrome y cómo entrar a Gmail, que les va a facilitar el acceso a la plataforma. ¿Por qué? Porque una vez que accedan a la plataforma ya van a estar logueados en todas las aplicaciones que estén utilizando. Yo les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver esto que les estoy diciendo. En este momento, la idea es que empecemos a utilizar el Drive de manera directa, pero como ustedes pueden estar viendo la pantalla en este momento, yo estoy acá en mi pantalla de Gmail en una pestaña y aquí tengo mi pantalla de Google Drive en donde ya estoy logueado. ¿Por qué? Porque estoy en mi perfil de Chrome y una vez que me logueo a este, estoy logueado en todas las aplicaciones. Fíjense que tengo muchas pestañas abiertas con Gmail, con Drive, con el Meet, con el Calendar, con el Keep, bueno, con planillas. Una vez que me logueo, ya estoy adentro y no tengo que volver a hacerlo. Eso es muy importante. Entonces, antes de ver este video, sería interesante que puedan tener en claro eso. Acá ya estoy en el Google Drive. Y fíjense que yo lo que veo acá es, estoy posicionado donde dice My Drive, en donde voy a poder ver todas las carpetas que yo tengo creadas. ¿Qué es Google Drive? Básicamente es como si fuese un disco en la nube. Un disco que tiene la ventaja que puedo accederlo desde cualquier computadora, desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier lugar donde me logue a mi cuenta. Y vamos a hacer básicamente una prueba y para que veamos lo sencillo que es subir un archivo. Vamos a generar una carpeta cualquiera, una carpeta que vamos a ponerle prueba de Drive. Veamos la carpeta, como la crearíamos en un disco local. Entro a la carpeta y vamos a buscar algún archivo que yo quiera subir desde mi máquina. Por ejemplo, acá tengo un archivo de Word que lo voy a abrir para que vean cómo se ve desde el Microsoft Word, que básicamente tiene el logo de la empresa y una leyenda que dice que es una prueba. Cierro el Word y abro un PDF, que básicamente es una comparación de las versiones de G Suite, de Google G Suite, que me lo abre con el Adobe Acrobat Reader. Bueno. Ahí vieron como dos archivos, extensión .doc y .pdf, yo los abrí localmente en mi máquina. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Yo ya no quiero trabajar más. Yo ya desde hace mucho tiempo no tengo guardadas las cosas en mi computadora. ¿Por qué? Porque de esa manera yo las puedo acceder desde cualquier lugar, hasta incluso desde mi celular. Entonces, pincho y suelto sobre mi Drive. Y acá me va a mostrar cómo están subidas. Una vez que están subidas, me las marca con un tilde verde y acá yo ya las estoy viendo dentro de mi Google Drive. Fíjense qué interesante que ahora ya no necesito ni al Word ni al Acrobat Reader para abrirlos. Fíjense, yo le hago clic, acá es una presentación preliminar y abro el archivo. Y miren, lo puedo editar desde mi navegador Chrome. Como antes yo lo editaba desde el Word. Es un archivo de Word, acá con extensión .docx, que es la extensión que usa el Microsoft Word. Fíjense que ahora voy a tratar de abrir el PDF, para lo cual me lo puedo visualizar desde también el Chrome sin la necesidad de tener instalado el Acrobat Reader. Lo interesante de esto es que aparte de editarlo como un archivo de Microsoft Word, puedo guardarlo como un archivo de Google. Entonces voy y lo guardo como un archivo de Google, que es una extensión nativa de la plataforma de Google. Entonces, fíjense, acá tengo el archivo en formato Google y fíjense que también lo tengo en formato Word, que la diferencia me marca que es aquí arriba a la izquierda, donde está apuntando el mouse, que me indica que es la extensión de Microsoft Word frente a
esta opción que es el de Google. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, fíjense, yo ya en esta carpeta tengo los dos archivos que subí, que son estos dos, y el que convertí de Word a formato Google. La diferencia radica principalmente en que el archivo de Word ocupa espacio, fíjense, ocupa 28 kilobytes, frente a nada, que es lo que ocupan los archivos nativos de Google. Claro, todos los archivos, tanto de planillas, documentos y presentaciones nativos de Google, no ocupan espacio en el Drive. Eso es muy interesante. Aparte de que son muy sencillos para compartir con nuestro equipo de trabajo. Esta era otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Nosotros acá arriba a la derecha vamos al botón de compartir, escribimos el nombre de nuestro compañero de trabajo a quien queremos compartirle. Por ejemplo, se lo voy a compartir acá a Matías y se lo voy a mandar. Bueno, a Matías le va a llegar un correo electrónico diciéndole que yo le compartí este archivo y que va a poder empezar a trabajar conmigo, esté donde esté, en su casa, en la oficina, en el lugar donde él decida trabajar. Bueno, acá tenemos la carpeta que hicimos de prueba y les voy a mostrar una última cosa que es muy interesante. Cuando empezamos a poner carpetas, tenemos un recurso visual que nos va a permitir destacarla, en donde vamos a cambiarle el color a la carpeta, vamos a poner un color verde. Entonces, visualmente, al entrar, vamos a saber que la carpeta verde es directamente lo que tenemos reservado para las pruebas. Y con esto, ustedes ya tienen, en este caso, los archivos en el Drive y los van a poder acceder desde también sus dispositivos móviles. Yo los invito a que prueben a hacer esto y que empiecen a utilizar el Drive. Es un mundo de ida porque no hay nada más cómodo que tener todo consolidado en un solo lugar, sin distintas versiones y sin los problemas habituales que uno puede llegar a tener con un archivo de manera local. Luego que hayan hecho estos primeros pasos, van a poder empezar a explorar un montón de alternativas que tiene Google Drive. Se los recomiendo. Dentro de el set de opciones que tienen para elegir las distintas aplicaciones, recuerden que la manera de llegar al Drive es con este iconito y después realizan los pasos que yo les expliqué. Cualquier duda, nos pueden dejar algún comentario en el video y los ayudamos con alguna respuesta o algún tip. Muchas gracias por ver esto.